Muchas gracias, Sergio Félix. Bueno, así como Sergio representa la patria del Gran Darío, ahora vamos a trasladarnos a otra región en la cual un gran apóstol dijo que la única manera de ser libre era ser culto. Con ustedes, Manuel Vázquez Portal, de Cuba. Yo no traje nada escrito y eso es muy peligroso, sobre todo cuando se trata de un cubano quien tiene la palabra. Yo voy a tratar de ser breve por una razón fundamental. Mi amigo Alexis Ortiz me agolpó de un golpe bajo millones de rememoraciones que pueden resultar peligrosas si las trato de sintetizar todas. Pero me hizo recordar dos grandes patrias, pero me hizo recordar sobre todo una gran patria, que es Iberoamérica en sentido general. Me hizo recordar no un poeta tan excelso como Rubén Darío, sino un poeta quizás, bueno, eso, no tan excelso como Rubén Darío. Me hizo recordar a un cura que le dio por escribir poemas y una vez escribió unos versos que decían: cuando supe que amabas a otro, me fui a mi cuarto y escribí este artículo por el cual estoy preso. Es un cura llamado Ernesto Cardenal. Y ese día yo descubrí que el periodismo era un gesto de amor. Cuando había un agravio amoroso, él se refugió en otro gran amor. Y el periodismo es un gesto de amor porque precisamente toda dictadura trata de conculcar el derecho de expresión porque quiere dejar sin voz a sus esclavos. Conculcar la libertad de expresión es precisamente el inicio de la conculcación de todos los otros derechos, porque un ser humano sin voz no puede expresar todas las libertades a que aspira. Por eso las dictaduras, el primer derecho que tratan de eliminar es el derecho de expresión, para poder luego eliminar todos los otros derechos. Recuerdo que debía pedirle perdón a los ciudadanos venezolanos, a ciudadanos nicaragüenses, a los ciudadanos ecuatorianos, a los ciudadanos bolivianos, por una razón. Me avergüenza terriblemente que precisamente Cuba haya sido la pionera en esa conculcación del derecho de expresión. Yo era apenas un niño cuando un poeta joven cubano de nombre Santiago Arias Martínez llegó vestido de miliciano a la emisora que se llamaba Radio Morón y que pertenecía a un señor que todos admirábamos. Usaba una pajarilla y una guayabera en todos los tiempos. Era una especie de personaje de novela al cual le pondríamos, digamos, al Ternán Carrasco. Era el dueño de la emisora de Radio Morón. Pues una mañana temprano, apenas finalizaba el año 59, pues Santiago Arias Martínez, a quien yo creía que era un poeta, pues llegó vestido de miliciano y con una PPCH, una ametralladora checa pésima y fea, pero mortífera. Se apareció en la emisora y le dijo a Castellano que aquella emisora pasaba a manos del pueblo. La emisora siempre fue la voz del pueblo, porque Castellano se dedicaba a investigar, a hacer una especie de adelanto de Patricia Poleo. Andaba investigando, buscando la verdad en la fábrica municipal de refrescos para que no le echaran más agua de la cuenta, para que el agente de viajes
de una cosa que se llamaba la flecha de oro, que viajaba por toda Cuba, no cobrara más de lo que debía a los pasajeros. En fin, aquel hombre que trataba de mantener la higiene social en un pueblecito pequeño, pues fue desalojado de su emisora y comenzó a dirigir la emisora a aquel joven poeta al cual yo pues creía que era un poeta. De repente, Santiago Arias Martínez desapareció de Morón y la emisora quedó en manos de gente del partido, de una cosa que se llamaba Partido Socialista Unido y que después se convertiría en Partido Comunista de Cuba en el año 65, pero que hasta ahí no era el momento. Andaba un germen que se llamaba ORI, Organizaciones Revolucionarias Integradas, con las cuales Fidel Castro había descabezado todas las organizaciones que habían hecho la revolución para por primera vez agrupar todo el poder en sus manos y después crear el Partido Socialista Unificado a partir de 1961, después de la invasión. O sea, cuando se iba a preparar, acá en Estados Unidos aún dicen invasión, yo siempre he dicho expedición, invasión es otra cosa. En Girón, la expedición de Girón, porque eran cubanos los que fueron, no fueron mercenarios pagados, ni mucho menos, eran cubanos, como fue la expedición de Martí con la Fernandina, o como fue la de Máximo Gómez, eran cubanos que iban a tratar de liberar la patria, no era una invasión, pero bueno, desgraciadamente la semántica trae esos problemas. Y entonces, aquella emisorita pequeña pasó a manos de la gente del partido. Pasaron muchos años. Yo estudié esa tonta cosa que se llama filología, pero que me di cuenta que no servía para comer y que tenía que usar el más noble de mis oficios, que ha sido el periodismo. Pero quería ganarme la comida dignamente. Decir como Martí, ganado tengo el pan, hágase el verso. Yo quería hacer también el periodismo con la misma honradez con que hacía el verso, sin que nadie me pagara por él, para que no me pidieran que yo dijera lo que no podía decir o lo que no estaba de acuerdo con mi personalidad o mi dignidad o mi decoro. Y ya trabajaba yo en un órgano de prensa de aquellos que ya dirigía el Partido Comunista, no el Partido Socialista que yo conocí de niño. En julio del 89 me di cuenta que yo no podía seguir haciendo aquel tipo de periodismo. Renuncié y, como a los jóvenes que renuncian en un sistema totalitario le dan tratamiento, pues me mandaron a la patria de Rubén Darío, a Nicaragua. Volé de La Habana a Bluefield, de Bluefield a Managua, y de Managua pedí que me llevaran a la tumba de Rubén en León. Y a mi regreso de León, con el recuerdo de aquel poeta joven que había intervenido la emisora Radio Morón, regresé a Managua y me encontré a aquel joven poeta, que ya no era tan joven ni tan poeta, asesorando al gobierno sandinista en la esfera de la radio, la televisión y la prensa en Nicaragua. Santiago Arias Martínez, ya con las sienes mucho más blancas que las mías, pues ahí estaba. Y entonces ahí me cayó la primera pena, la primera vergüenza, porque el gobierno cubano no solo se había encargado de exportar primero guerrillas que fracasaron, de exportar luego una ideología fracasante y fracasadora y humillante, sino que también estaba exportando la manera de conculcar ese derecho de expresión. Y ahí estaba el asesor cubano, mientras aún el periódico Barricada estaba en manos de un hijo de Violeta y el periódico La Prensa en manos de otro hijo de Violeta. Yo dije, bueno, por lo menos aquí a Santiago Arias Martínez le va a ser más difícil, porque aunque entraron por la fuerza también, igual que había ocurrido en Cuba, no pudieron hacer como en Cuba tabula rasa con toda la prensa. Y entonces comprendí que había una pena mayor. Hace unos meses murió en Miami un señor al cual en Cuba le decían Pepinillo,
pero que todo el mundo recuerda como Pepín Rivero. Pepín Rivero era el auxiliar, el augier, diríamos, del dueño del diario de la Marina. Por ahí empezó la censura a nivel nacional. Acabaron con el diario de la Marina, acabaron con un periódico que se había fundido, o dos periódicos que se habían fundido para crear un periódico que se llamaba Revolución, y ya en el año 62, aquel periódico Revolución se atrevió a hacer una cosa que se llamaba Lunes de Revolución, y entonces allí empezaron a aparecer crónicas, reportajes, firmados por gente muy desconocida, como el gran poeta cubano Gastón Baquero, el gran escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, poetas como Heberto Padilla, Manuel Díaz Martínez, periodistas de primera línea, y por supuesto, Lunes de Revolución terminó con Gastón Baquero en España, Guillermo Cabrera Infante en Londres y otros nombres que fueron a parar a todas las latitudes del mundo, como hoy los periodistas de Nicaragua, Venezuela, Ecuador, donde hoy el presidente en 3 minutos se ganó 40 millones de dólares. Hoy por la mañana, en apenas 3 minutos, Rafael Correa se ha ganado 40 millones de dólares con una demanda contra el periódico donde mi amigo va ahorita a explicarles mejor. Pero, ¿se imaginan? Bueno, pues todo eso es la experiencia que me avergüenza. La experiencia que no quisiera que se repitiera en ningún otro país de América y que quisiera desterrar de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador y, por supuesto, de Cuba. Pero tengo una gran esperanza en el periodismo. Antes de venir para acá estaba yo chateando con un amigo español que me hablaba de cómo los grandes medios le daban la espalda a los intereses. Y es que yo pienso que los grandes medios tienen grandes hombres y grandes periodistas dentro de ellos y que les avergüenza el modo en que algunos políticos están usando los medios para prostituir lo más sagrado que tiene el ser humano, que es su derecho a la expresión, su libertad de prensa, su libertad de opinión. Y por eso, pues este amigo, yo le decía, mira, no te apenes, no sufras. Los grandes medios son ahora el periodismo ciudadano. Creo que Dios manda las soluciones a través de canales geniales, como si fuera un canal semiótico. Los maestros no son más que eso, un canal por donde Dios envía la sabiduría a los hombres. Y entonces el descubrimiento de la silicona, que lo mismo sirve para la computadora que para arreglarse varias caras posteriores y anteriores, en fin, la silicona sirve para mucho. Y este descubrimiento de la silicona creo que ha sido un regalo de Dios para que los grandes medios, para que los políticos demagogos no hagan con la prensa lo que han querido hacer durante, digamos, un cuarto de siglos. Creo que Internet, los blogs, Twitter, Facebook, aun cuando se está usando irresponsablemente todavía, porque el ciudadano quizás le falte un poco de responsabilidad para enfrentar el fenómeno de la expresión libre y de la divulgación sensata, pero creo que Internet es el fin de los tiranos, es el fin de los Castro, es el fin de los Ortega, es el fin de los Correa, que no tiene ninguna correa porque todos los tiranos son muy faltos de humor y, por supuesto, muy faltos de llanto y muy faltos de pudor, y son incapaces de pedirle perdón a sus hermanos porque un tirano los haya enseñado a tiranizar. Yo espero que no los aburra con esta visión un poco estrafalaria de la prensa,
pero que no quería hacerle una gran historia de cómo desapareció la revista Carteles, o cómo desapareció la revista Orígenes, o cómo desapareció la revista Vanidades, o cómo desapareció, cómo apareció Granma, cómo apareció Juventud Rebelde, cómo apareció Pionero, Sun Sun, para ideologizar desde los niños chiquitos hasta los trabajadores, hasta, y que todo estaba dirigido desde una cosa macabra y sórdida y turbia que se llamaba DOR. No era puerta, claro. Era Departamento de Organización Revolucionaria. Y desde esta, desde este estamento, desde este pequeño estanco del Buró Político, bajaba con 4 meses de antelación la noticia que se iba a producir dentro de 6 meses, y ya el periodista cubano tenía una cosa que se llamaba PTO, Plan Temático Operativo. Es decir, que un periodista no tenía que salir a investigar, un periodista no tenía que hacer nada, esperar en un buró que el señor del partido le dijera: mira, en el PTO dice que tú vas a ir a hacer un reportaje sobre el Central 5 de septiembre, que va a tener una zafra maravillosa, y tú vas a hacer ahí un reportaje apologético con obreros sonrientes y el azúcar lloviendo por los canales de la costa sur de Cuba. No había que ser periodista, había que ser una especie de amanuense del poder. Y eso es lo que ha querido Chávez en Venezuela, eso es lo que ha querido Ecuador, Correa en Ecuador, eso es lo que ha querido un poco Evo Morales en Bolivia, eso es lo que ha querido, y un poco que lo ha conseguido, Daniel Ortega en Nicaragua. A Chávez le ha costado un poco más de trabajo porque se ha encontrado con un pueblo bizarro, hijo de un gran héroe que él ha prostituido brutalmente, pero este pueblo venezolano, que es un pueblo bizarro, le ha hecho difícil la tarea a Chávez de silenciar, a pesar de lo que ha hecho contra Globovisión y contra toda, se ha encontrado con gente que si una vez fueron guerrilleros y quisieron derrotar toda una cosa, hoy tienen una revista que dicen las cosas tal cual y ya no es tan de izquierda ni tan guerrillero como lo fue en los años 60, gracias a Dios, porque es un periodista brillante y al cual respeto, pero a Chávez le ha sido más difícil que a Fidel Castro, que borró de un plumazo y con las fusiles de las milicias toda la libertad de expresión. Recuerden, lo único que tenemos para defender todos nuestros derechos es el derecho que tenemos a la libertad de expresión. No dejemos que ningún tirano nos los quite. Dios nos ha ayudado, nos ha dado internet y el periodismo ciudadano. Cada día, cada ciudadano podrá ser un periodista defendiendo su derecho de expresión. Muchas gracias.